Uy, fíjate que esto es súper interesante. La letra R en francés no es como en el español. En el español, la punta de la lengua rebota. Rrr, no sé si se ve ahí. Rrr, hace esto. Mientras que la R francesa no se hace en la parte de enfrente, sino es un sonido gutural, se hace con la parte de aquí de la garganta. Yo el tip que siempre les doy a mis alumnos es que piensen en cuando hacen gárgaras. Donde se queda el agua, ahí es donde se produce el sonido de la R. Entonces no es r con esto de enfrente, sino r. Y ojo, tampoco es un sonido exagerado de o sea, tampoco vamos a estar como que escupiendo, pero es suave, es como dire, regarder, montrer. Si quieres aprender más sobre cómo pronunciar el francés, tenemos un curso perfecto para ti, con clases grabadas para que las veas cuando quieras y desde donde quieras, con muchas lecciones y ejercicios que ya puedes adquirir. El link está en mi perfil.